¿qué tenemos aquí? Tenemos una Ethed, es decir, azul roja de Prowess, es decir, de destreza, con cartas tipo lanzavoz del monasterio. Esta carta, cuando salió hace nada, cuando salió hace unos pocos meses en la Guerra de los Hermanos, nos llevamos un poco las manos a la cabeza porque sabemos que esta carta es muy, muy buena, muy rápida, muy agresiva y que en un formato adecuado puede dar miedo incluso en estándar. Y parece que ha llegado el momento de que esta carta empiece a brillar en estándar. Esta versión en particular lleva también Indagador de Secretos, lógicamente, porque es un mazo lleno de instantáneos y conjuros, como por ejemplo el Considerar para un poquito de manipulación de biblioteca, Surgir del Mar para proteger a tus criaturas y darles un contador, darle más uno hasta el final del turno. Se enderezan, por cierto, cuidado con eso. Chispitas para hacer daño a jugadores o criaturas, lo que toque. Y luego otras criaturas, digamos, con sinergias de lanzar muchos hechizos, que son el Iconoclasta del Tercer Camino, que antes nos han ganado con él, Balmor, Capitán Mago de Guerra, que da +1/+0 y arrollar a todas tus criaturas. Cuidado con esto, como lances varios hechizos, ganas. Y una carta. El otro día, cuando hicimos el análisis de la colección, todas las cartas, todas las cartas que tienen dos caras, las comunes y las infrecuentes, es un ciclo, ¿vale? Dije que todas me parecían malas para estándar, excepto este. Dije, esta, el Esgrimehechizos Kenra, dije, uy, esta sí me parece buena para estándar. Y efectivamente ya la he visto que más personas la están jugando en sus listados, en sus mazos, con esta salida de la nueva colección. Es que por dos es un 2-2, que tiene dos habilidades, bueno, no, tiene tres. Arrollar y destreza, por tanto crece, y luego darle la vuelta no es tan difícil, son 3 manás y 2 vidas. Le das la vuelta y es un 3-3, arrolla, rebatir 2, destreza, destreza, o sea, destreza 2 veces, una burrada me parece esta carta. Esta carta es muy buena y se va a jugar incluso en Monored Agro también, ¿no? La Descarga de Rayos, que es una de las chispas buenas que hay en este estándar, hay que jugarla. Y luego la otra chispa buena que ha salido, Avivar las Llamas, que me gusta mucho, y en este mazo tiene bastante sinergia con el Iconoclasta del Tercer Camino que pone tokens. O sea, un listado creo que bastante majo, creo que también está por pulir, ¿vale? Lleva solo esto de protección, por lo demás va a pelo, no lleva ni siquiera el bouncer de coste 1 azul que devuelve criaturas a la mano. Así que vamos muy, muy a pelo. Lleva esta desventaja de cartas, por cierto, que no lo había comentado, el Impulso Temerario. Quizás se podría quitar el Impulso Temerario para llevar algo más de protección para tu mazo. Pero bueno, vamos a ver qué tal va en una primera prueba y a ver si consigo ganar las partidas, ¿no? Al menos alguna partida, o al menos no hacer mucho el ridículo como en la partida que hice antes, que la lié. Oye, ¿por qué no aparece nada? Ah, vale, porque no he creado las cartas. Vale, vamos con la primera partida con Ethed Prowess, o sea, azul roja de hechizos, básicamente. Jugamos contra Magic Noobs, a ver si es cierto, y podemos ganar. Aunque ganar no es lo importante, ya os lo digo siempre, ¿no? Vale, doble Indagador de Secretos y Lanzavelo del Monasterio. Obviamente la mano es muy buena, y creo que voy a salir con Delver of Secrets, ¿eh? Cuanto antes se dé la vuelta a esto, antes empezamos a pegar de 3 en 3. Creo que merece la pena salir con Indagador de Secretos en un mazo que lleva 20 instantáneos y conjuros. Ahí está, ya se ha dado la vuelta. Y él juega azul, blanco, rojo, Jeskai. Es posible que sea un mazo parecido al nuestro. Voy a empezar con Lanzavelo del Monasterio. Voy a atacar con las dos. Vale, pegamos de 4. Pues vamos a hacer otro Indagador de Secretos, obviamente. Y el Considerar es muy bueno, pero no tiene adivinar. O sea, es decir, bueno, podemos hacerlo en el mantenimiento. Ya no, ya se me ha ido el turno. No pasa nada porque hemos tenido suerte y nos ha salido otro instantáneo, así que da igual. Bien, creo que ya hemos ganado, porque le voy a matar el mentor, el monasterio mentor. Es que podemos ni matárselo. Se lo voy a matar porque es una carta... Es que no hace falta que se lo matemos, ¿verdad? No se lo voy ni a matar, yo creo. Vamos a atacar a ver si decidiese bloquear. Obviamente no va a bloquear. Vamos a hacer aquí un Considerar. Tierra que se va al cementerio. Sokenzan no es muy buena. Vamos a considerar de nuevo. Pagamos una vidilla por ahí. Otra tierra, no, gracias. Y un choque. Es que encima nos sale el choque con el que le matamos el maestro del monasterio. Encima le pegamos de 10. Y tenemos 4 daños en mano y un robados. Oye, a lo mejor este mazo no es tan malo. Muy buenas, Jolkiprune, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, la versión Jeskai con el mentor del monasterio, luego la probaremos también. Montes, muy buenas.
Pues mira, pregunta Montes en el chat que estaba pensando en introducirse en Magic. ¿Qué producto le recomiendo comprar ahora con la salida de marcha de las máquinas? Si estás hablándome de Magic físico presencial, que quieres comprar un producto físico presencial, hay un bundle que creo que vale en torno a 40 euros aproximadamente, que viene con 8 sobres, viene con tierras básicas, viene con un par de cositas más, viene con una caja muy mona que luego sirve para guardar cartas, y es un buen producto para comenzar. Pero lo ideal para comenzar, sobre todo, sería jugar las presentaciones, que son este fin de semana. O sea, que si tienes alguna tienda física cerca de tu casa para ir a jugar la presentación, vete allí, que valen 20 euros o así, ¿no? Valen las presentaciones entre 20 y 25 euros, te dan un pack de 6 sobres, con lo que ya lo vas a pasar genial. Y en Magic Arena, ir poquito a poco. Un poco eso, sí. Mira, jodido, ser más o menos ha dicho lo mismo que he dicho yo. Y en Magic Arena, pues ir poco a poco. Simplemente no meter dinero desde el principio, intentar free to play todo lo que puedas, aprovechar los códigos de Magic Arena. Esta mano es muy mala, ¿eh? Muy, muy mala. Yo creo que era muy ligera esa mano. Sobre todo viendo que sale el rival, esta mano está bastante mejor. Nos la podemos quedar. Y voy a quitarme un jugar con fuego porque lo tengo repe, ¿vale? El primer iconoclasta va a morir, tenedlo en cuenta. O sea, si tenéis dos iconoclastas, quedaos con los dos. Si queréis tener al menos uno en juego. Sí, el rival se llama Magic Noobs y cumplió su palabra. Ha jugado una carta muy buena, pero claro, solo ha jugado esa carta y nosotros hemos salido como una apisonadora. Vale, buah, lo de las invasiones. Lo de las batallas. Invasión de Mercadia, ¿qué hace esto? El de descartar, robar dos, muy buena. Uf, qué chulas se ven en el... Bueno, chulas, no sé si decir chulas. Mirad que se ve como ensanchada, ¿no? Bueno, vamos a ello. Vamos con nuestro iconoclasta. Y tenemos aquí el esgrimista... No, perdón, esgrime hechizos Kenra. ¿Y esta qué hace cuando se da la vuelta? Me las tengo que aprender. Ah, vale, el escupe, esculpe llamas Kiren. Una carta buena, lenta, pero buena. No, no me disgusta, ¿eh? Esta batalla está bien. ¿Y se descartó? Por cierto, no me he fijado. Se descartó la invasión de Karsus. O sea, que tiene otra en mano. No. Si la tiene, no creo que la tire porque se mataría sus propias criaturas, ¿vale? Se mataría su propio token del Kikijiki y eso no creo que le vaya a merecer mucho la pena. Vale, nosotros también sabemos jugar a esto. No, no. Me he equivocado. Sabemos jugar menos de lo que yo creía que sabía jugar. Vale. Es que no me he dado cuenta que tenía un único mana rojo. He ido demasiado rápido. Tenemos dos chispas que van a servir para matar. El Kikijiki y el token de Chamantrasgo, si es que nos interesa. Vale, es otra Jeskai como la de antes, ¿no? Porque lleva negro también, por cierto. Invasión de Tarkir. Ah, es la que hace dos daños. Hace dos daños un objetivo, elige objetivo y nosotros pues lo protegemos. Vale, pero... Ah, tiene que mostrar dragones, ¿no? Necesita traducción, sí, la necesita, sí. Ahí está, esto es lo que yo quería hacer. Vale. O sea, salta la habilidad de la pila de la batalla, como habéis visto, y luego el efecto. Eso es nuevo. Estoy un poquito tapando las batallas. ¿Nos ha echado un counter? I can't believe it. Bueno, los dos tokens los ponemos. ¡Ojo! Podemos tirar esto. ¡Oh! ¡Dámelo! ¡Dámelo, papá! Vamos a aprovecharlo, que tenemos cuatro criaturas. Claro, no me he dado cuenta de que íbamos a tener tantísimas criaturas. Menuda gozada. Nos ha matado el iconoclasta, ¿vale? Pero hemos puesto cuatro criaturas en mesa este turno. Not bad, my friend. Not bad. Vamos con este también. Pues te pego de 6. Necesita tirar una batalla de estas de Tarkir. No, ¿cómo se llama la batalla que hace daño? La de Karsus. Necesita la de Karsus. ¿Llevará a Atraxa? Estoy todavía un poco flipando con las cartas nuevas, ¿eh? Es muy buena la invasión de Tarkir. Ah, pero mostró un dragón, ¿verdad? No, no mostró un dragón de la mano. Y todavía eso, digo, estoy todavía aquí como con todas las cartas son nuevas, muchos textos, muchas imágenes nuevas y estoy un poco como perdido, ¿no? A lo mejor tiene un removal masivo, ¿eh? Tiene pinta de que tiene el removal masivo, porque antes se descartó un removal masivo, ¿no? Entiendo que tendrá otro, o tendrá otras chispas, lo que sea, ¿no? El Kikijiki tiene los días contados. Me voy a esperar a mi turno, yo creo, para matarlo, ¿vale? Para aprovechar la habilidad del esgrimechizos, que tiene dos destrezas. Hushman MTG, por cierto, el rival que tenemos ahora.
no hace nada. Vale, ¿qué hacemos esto ahora? Si tiene counter lo va a tener igualmente después. Me voy a arriesgar. Vamos a activar su habilidad. Pagando dos vidas, obviamente. Y tenemos Otawara, que podría salvarnos la vida en el siguiente turno. Veremos si tenemos suerte con eso, ¿no? Ojo, que viene aquí la respuesta. Tenía una chispita en mano, ¿eh? Hace 3 puntos de daño, ¿no? No conseguimos salvar a nuestra criatura. Voy a matarle igualmente esto en respuesta. Me da igual que tenga la información. Si lo intento matar en respuesta, era ahora. Puede poner una carta de su mano en el fondo del mazo, pero a lo mejor, yo que sé, a lo mejor con esto, manipulando justo, le sale otro counter o alguna otra chispa o alguno lo que sea. Se nos murió el bicho, lo cual indica que no es tan malo ese bicho. Volvemos a pegar de 6. La tierra nos la dejamos en mano por intentar quitar algún permanente molesto que pueda jugar el rival. Y parece que tiene algo más. A ver, estas batallas, fijaos lo difícil que es dar la vuelta a las batallas. Estas batallas han sido buenas, han hecho un buen trabajo y no ha jugado todas. Esta la descartó y sigue siendo igual de buena. O al menos casi tan buena. Pero fijaos lo difícil que es luego darles la vuelta. O sea, las tienes ahí, ahí se han quedado, ¿no? Pocas más veces vas a poder utilizarlas. Uy, Atsushi. Creo que no hay muchas vueltas que darle, ¿verdad? Pegamos de 5, lo dejamos en 5, con lo cual, si robamos una chispa más en un futuro próximo, pues ya ganamos la partida, ¿no? Sobretensión a un token, mala señal. Eso significa que está muy contra las cuerdas ya. Por cierto, con un Edsubo atacando a las batallas, sí que les va a poder dar la vuelta a las batallas rápidamente. Se queda con 6 de vida, vuelve a jugar a Tsushi. Y robamos tierra. Ay, qué caquita. Vamos a atacar con todo, lógicamente. Lo dejamos a 3 de vida, pero él, si quiere interactuar con las batallas, por cierto, esta batalla cuando se da la vuelta, vale, no hace nada realmente. Jugamos tierra de turno, me vacío la mano para tener el maná suficiente para darle la vuelta a esto. ¡Ay, es como conjuro! Es como conjuro. Es que cuando he pasado el turno he dicho, espera, esto era como conjuro, efectivamente, es como conjuro. Así que he jugado la tierra para nada. Nada, no cambia mucho la cosa tampoco porque tenemos 5 de maná. Le da la vuelta a esto, así que pone un bloqueador 3-3 en mesa. No nos afecta demasiado, le quedan 3 de vida, tenemos 4 atacantes. Tiene 2 cartas en mano, vamos a ver. Ey, Markoriak, muy buenas. Segundo Atsushi, con el que mata el primero, pero dispara su habilidad, creando 3 fichas de tesoro. Esta me han dicho que es buena. Vamos a dar la vuelta a esta cosa. Pagando 2 vidas, por supuesto. Lo tendría que haber hecho el turno anterior, sí, lo sé. Y atacamos con todo. Y listo, ¿no? Y muchas gracias a Beachboy por ese follow. ¡Ay, Beachboy! Voy a jugar algún mazo de los tuyos que le pasaste a Rapsolo, por cierto. Gracias. Bueno, él sabe lo que viene, ¿verdad? Espérate, si le quedan 3 vidas, ¿qué estoy haciendo? Si le quedan 3 vidas. ¿Por qué intento hacer cosas raras? Pues Beachboy, un placer, gracias por estar por aquí, un placer tenerte por aquí. Y como digo, muchos de los mazos que voy a jugar los he pillado de los listados que ha publicado Rapsolo, así que gracias a Rapsolo. Muchos he visto que también son tuyos, gracias Beachboy. Y no sé si este precisamente sea alguno de los tuyos, o la Mono White Convoke que hemos jugado antes, la Mono White de Convocar. Pero debo decir que los mazos que hemos estado jugando nos están yendo bastante bien. Bueno, vamos a jugar la tercera partida con este mazo de Turi, muy buenas, ¿qué tal? Vamos a jugar una tercera partida, voy a jugar 3 partidas siempre con estos mazos. Ganemos, perdamos o hagamos combate nulo, siempre van a ser 3 partidas. Y bueno, voy a coger un poquito de energía que ya empiezo... Llevamos ya más de 2 horas en directo. Ya sé que jugando llevamos poco, pero bueno. Pues podría ser esa. ¡Ey! Jugamos contra Cover Go Bloom. Posiblemente el mejor creador de contenido... de habla inglesa, salimos nosotros, pero la primera mano es Mulligan. Segunda mano tiene 2 Painlands, pero no puedo seguir haciendo Mulligans, así que nos la vamos a tener que quedar. Y nos vamos a quitar la carta más cara de la mano. Vale, vamos a... Bueno, pues Cover Go Blue seguramente sea el creador de contenido de habla inglesa más famoso, más popular. Lo bueno de ver una llanura es que dices, bueno, al menos sé que el iconoclasta de primeras posiblemente no me lo mate.
Monoblanca, vale. La monoblanca posiblemente no me lo mate. Zas, me lo mata. Vamos con Ralmor este turno. Valmor, digo. Qué lástima. Podríamos haber empezado con Valmor, pero al ver la llanura lo vi claro. Dije, guau, con llanura lo peor que puede pasar es un cátaro brutal, ¿no? Bueno, mira, este bicho se salta un poquito la restauración de Ganjo, se salta el bloqueador, quiero decir, ¿no? Porque no se lo salta de verdad. ¿Vale? Tenemos por aquí un poquito de ventaja de cartas. Dame una tierra y un hechizo bueno. Vale, nos vamos entendiendo. No está mal. Y le quedan 20 de vida. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por su cuello? Yo diría que sí. ¿Es un poquito forzado? Sí, pero algo me dice que vamos a agradecer ser agresivos ahora. Ya sé que no estoy aprovechando todo el maná por la descarga de rayos, pero este jugar con fuego es bueno tirándoselo a la cara al rival para adivinar uno lo antes posible. Que nos hemos quitado, por cierto, un segundo Valmor. ¿Cuántos Valmors lleva este listado? Sí, creo que llevo dos. Y jugado una duelista porque... Ah, la ha recuperado el cementerio. Vale, digo, ¿de dónde ha salido esto? La descarte y la ha recuperado. Vigilancia. Es la de los contadores, ¿no? Bien, he jugado tierra. No me he dado cuenta. No tendría que haber jugado tierra. Bueno, me he equivocado. Estaba mirando la duelista y he jugado a tierra por inercia. Cuando jugáis a jugar un impulso temerario, no juguéis tierra, ¿vale? Vamos con esto. Tenemos hasta el siguiente turno, ¿no? Vamos a atacar. Es tentador hacer descargar rayos, pero lo vamos a hacer el siguiente turno. Vamos a jugar el iconoclasta ahora. Tenemos un problema, y el problema es que ya este turno ya sí que entra la restauración de Ganjo. 3-4 vigilancia, que al atacar o bloquear con un token 1-1. Es decir, mis criaturas no voladoras lo van a tener muy difícil. Aquí se nota que Cover Go Blue sabe jugar y va tan sobrado, digamos, realmente en la partida que le ha puesto contador +1/+1 ahí para robar una carta extra. Y ahora ya me imagino que sí nos exilará el Valmor, ¿no? El Valmor es muy peligroso, de hecho. Ese Valmor no se puede quedar vivo porque podía suponer la derrota casi automática, ¿no? Bien, ataque que nos tenemos que comer. 3-3 vigilancia, las dos. ¡Uy! ¿Cómo nos está pegando? ¿Qué paliza nos está pegando? Nos está pegando una seria paliza. Podemos matar las dos criaturas, lo cual es bueno. Yo creo que tenemos que hacerlo. Vamos a matar al arquitecta. Bueno, puede que tenga en mano... O sea, tiene 5 cartas en mano. Es muy posible que esto no salga bien del todo. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Le podemos matar a la emperatriz con el iconoclasta y... segunda emperatriz. Vale, buena partida. Ya nos ha ganado, ¿eh? Ya no podemos hacer nada. Pero literalmente nada. Vamos a no conceder, porque nos han dicho que no concedamos, que la partida sigue un poquito más adelante. Sí, podría haber tenido muchas cosas el rival, obviamente, sí. Lay down arms y podría haber tenido... Ahí está, ¿no? Es de poner las armas, ¿no? Con el cual... Vaya humillación, qué paliza nos está pegando. Uy, qué bueno, qué chulo, la mono white midrange. Es la mono white midrange, fíjate, se incorporan las duelistas estas. Realmente, a ver, realmente no ha jugado ninguna carta de la nueva colección. Solamente ha jugado la duelista y no es porque... La duelista simplemente, bueno, pues encaja, es sinérgica, pero nada más. No me voy a rendir, vamos a darle el placer de meternos la paliza. De bodeguero, muy buenas. Pues de momento, las primeras partidas que estamos jugando están yendo bastante bien. O sea, divertidas y mazos chulos, pero en los accesos anticipados siempre pasa esto, porque la gente suele jugar mazos menos competitivos, suele jugar menos en serio. Y no voy a bloquear. Podemos bloquear el siguiente turno, cuando nos queden menos vidas. Tenemos tokens para hacerlo, anuncio de la boda. Como digo, es una mono white midrange. Lo único que ha jugado es esto y tampoco ha marcado la diferencia. No ha sido... relevante. Cualquier otra cosa que hubiese jugado similar nos habría puesto en apuros similares, ¿no? No voy a jugar la Otaguara, lógicamente, me la guardo en mano. Esto es ya sufrir por sufrir. Ah, vamos a dejar que nos gane. Así vemos un poquito las cartas, las nuevas. El Arcángel Elspeth, que mola mucho, muy, muy buena carta. Arroba un montón de cartas extras. La verdad es que sí que va muy bien en el mazo, ¿eh? Muy, muy buen diseño de mazo. Yo, a ver, no pensaba jugar mono white midrange en el día de hoy,
porque pensé, buah, si es que es la misma baraja de siempre. Pero ahora que ya la estoy viendo en acción, no es la misma baraja de siempre. Con el Arcángel Elspeth y más orientada a contadores +1/+1, mola bastante. Sí, lo bueno de esto es que juegas mazos que no son los de siempre. Bueno, pues hemos jugado 3 partiditas con esta Izzet. Nos ha gustado mucho, ¿eh? O sea, nos han ido bastante bien las partidas realmente. Esta Izzet Prowess, la cual me voy a guardar, porque yo ya digo que luego ya, pues en un futuro, las iremos subiendo todas ellas a YouTube, ¿vale? Sería el plan, sería lo bonito, sería lo bueno. Y creo que para comenzar, no ha estado mal, ¿eh? 3 partidas muy divertidas, que me ha gustado sobre todo el mazo. Oye, ¿qué cartas nuevas llevamos? Espérate. Me acabo de dar cuenta que no llevábamos tantas cartas nuevas. No, son 8, ¿vale? O sea, pero uy, me acabo de dar cuenta que llevaba menos de las que yo pensaba al final. Solamente 8 cartas de las nuevas. El Esgrime Hechizos Kenra y el Avivar las Llamas. En cualquier caso, las dos han sido bastante efectivas, bastante divertidas, bastante buenas.